tenemos en la línea telefónica a Roberto Sainz, servidor de la Nación, y que se pospuso la entrega de tarjetas Bienestar para Adultos Mayores. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmín. Yasmín, buenas tardes. Sí, mira, bueno, un saludo a la gente que nos está escuchando. Fíjate que sí, el viernes de la semana pasada aún teníamos la indicación de la entrega de tarjetas con el calendario que ya teníamos visto, que era 22, 23, 24. Entonces, en el tecnológico, pero sí el día domingo en la tarde nos mandó un mensaje por parte de delegación, de parte del doctor Tadei, sí, que se posponía la entrega de tarjetas. Quiero pensar que el motivo fue el trabajo que se venía también, que ya estaba programado lo que es la entrega de becas aquí en el CEBETIS. De hecho, aquí andamos ahorita en apoyo, ¿no?, al departamento de becas. Ajá. Yo creo que por lo menos que se empalmaron las fechas, decidieron que se pospusiera la entrega de las tarjetas del cambio de Bancomer a Bienestar. Entonces, seguimos en espera, nomás, Yasmin, de que nos comenten ahí de parte de delegación que es para cuándo la van a poner, para aprovechar que siempre estás tú ahí disponible para apoyarnos en todas las actividades que hacemos. Informarle por medio tuyo y de los diferentes medios, darle a la gente a conocer las fechas. Okay. No creo que vaya a pasar mucho tiempo, la verdad. Yo creo que prácticamente a noviembre, para la semana que entra, ya nos dan luz verde, pero sí es importante que la gente ahorita pues se entere y sepa del cambio, y aparte pues que ya empiece la gente también a coordinar los papeles que necesita para lo del cambio de la tarjeta, ¿no? Muy bien, excelente. A ver, corrígeme si estoy mal, creo que eran alrededor de 50 tarjetas las que faltaban de entregar a personas que no tenían tarjeta. No, de parte de Bancomer, el cambio que vamos a hacer de Bancomer a Banco Bienestar. Ajá. Aproximadamente 1,500 tarjetas. Ah, 1,500 tarjetas, ok. Un número considerable. Sí, bastante grande. Ok, sí. Entonces, bueno, será hasta nuevo anuncio. Sí, hasta nuevo anuncio, que estará pendiente de parte de tu medio, ¿no? Y que, como te digo, que te agradezco que siempre estés dispuesta. Y sí me gustaría aprovechar, Yandín. Sí, adelante. A ver si me dejas hacer un anuncio respecto a lo de las becas, precisamente, que estamos... Por favor. ...esperando los muchachos. Sí. Mira, la programación estaba hecha igual para 22, 23 y 24 de marzo, sí, pero... realmente son pocas tarjetas. Okay. Queremos hacer, ya hicimos un cambio aquí con las maestras del CEBET, y ya les informamos a ellos que nos ayudaran a difundir por medio de sus grupos de WhatsApp que ellos manejan. Okay. Pero aprovechando que estoy aquí contigo, me gustaría avisarles a los padres de familia, a los alumnos del CEBET, que va a ser la entrega, va a ser hoy y mañana únicamente. Okay. Para que la gente, los jóvenes que están en cuarto y sexto semestre, nos hagan el favor de mañana venir con los papeles preparados. Mañana de cuarto y sexto. Mañana de cuarto y sexto. Así es, mañana será el último día de entrega de las tarjetas para las becas. Y solicitarles a la gente que las copias que le está pidiendo la Secretaría de Becas y la escuela, sí, son dos juegos de copias. Okay. Normalmente el padre de familia o el estudiante está trayendo una, y eso nos está atrasando un poquito el trabajo. Yo creo que ahí falló la comunicación, pero ahorita por tu medio sí me gustaría que la gente supiera. Ajá. Que son dos juegos de copias, que okay, únicamente es la constancia de estudios o la credencial del estudiante, del muchacho, del alumno, pero tiene que traer fotografía. Si no traen fotografía, los están regresando. A ver, constancia de estudios. Y con la credencial del estudiante, ¿no? Credencial de la escuela. Ajá. Con fotografía tiene que ser. Sí, debe ser con fotografía, porque si no traen fotografía, los están regresando. Ok. Lo otro es un comprobante de domicilio. Obviamente, pues sabemos todo el mundo que cuando nos piden un comprobante de domicilio, pues tiene que tener... ¿La dirección? Tiene que ser relativamente nuevo, ¿no? Mínimo tres meses de antigüedad. Uh-huh. Y la INE y la copia del INE del tutor. Ah, ok. El tutor en este caso puede ser papá, mamá, tío, hermana, vecino, alguien mayor de edad que venga con el joven para entrar en su tarjeta. Uh-huh. Pero son dos juegos de copias de esos tres, cuatro papeles que estamos pidiendo, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, hoy será para primer semestre y adelantarán para mañana los de cuarto y los de sexto. Se suprime para el día miércoles. Así es, para mañana
bueno, mañana. Perdón, el viernes, ¿no? El viernes no habría entrega de becas, ojo con eso, porque ya les habían dado a conocer a los padres de familia que se fueran el viernes, el sexto. El sexto, pero no, como realmente conocidos son pocos, no tiene caso tener tanto aquí a la gente de becas, porque pues sabemos que también tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, sí. Si podemos adelantarnos y apoyarlo con eso, pues mucho mejor, ¿no? Ok, de 10 a 3 era el horario, ¿no? Sí, igual de 10 de la... No, mañana va a ser de las 9 de la mañana a desde las 3 de la tarde. Desde las 9 de mañana. Muy bien. Ahí en el auditorio del Cebetis. Por favor. Muy bien, excelente. ¿Algo más que desees agregar? No, únicamente, pues, estamos al pendiente ahí para cualquier, algún cambio o las nuevas actividades que vengan por parte del gobierno federal. Oye, Roberto, otra duda. Mañana que se vayan cuarto y sexto, que se vayan así como va, o por apellidos y horarios, o así, Como me van llegando los padres de familia con los muchachos, vamos a dar un numerito de atención para atenderlos así como conforme lleguen, ¿no? Ah, muy bien, excelente, perfecto. Te agradezco mucho, Roberto, que nos hayas tomado la llamada, porque sí, desde temprano nos estaban hablando para decirnos, oye, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Hazme la orden, que tenga buen día. Gracias.